Hola, buenas tardes. Sábado 6 de mayo de 2017. Sábado 6 del 5 de 2017. Estamos con este ejemplar de arizónica. Al menos como arizónica la tenemos catalogada. Y nada, vamos a hacer una pequeña poda de mantenimiento. Vamos a podar ramas o partes de rama que otras veces hemos dejado sin podar. Ramas que van hacia atrás y que en una pared natural no tendrían cabida, no tendrían espacio, y ramas pues que ya tenemos preparadas, entre comillas. Hemos estado colocando los perdón, los tensores. Y nada, hemos estado colocando los tensores y en ello estamos. Pues eso, lo que decía, ramas que sabemos que ya no queremos, porque hay algunas ramas que durante cierto tiempo han estado en la planta, pues haciendo que la comida suba y baje. Si aquí no hay una rama, no hay recorrido de comida hacia esa rama, con lo cual las tuberías son más estrechitas. Cuanta más ramas haya, cuanto más tenga que dar de comer, más ancha será el tronco. Bien, vamos a cortar algunas de las ramitas que por aquí arriba tenemos. Si recordáis la última vez que estuvimos trabajando con esta arizónica, la parte de arriba la podamos con la tijera. Dijimos que lo que pretendíamos era que frondara un poquito, y bueno, esa parte alta es ese medio arbolito que ahí arriba vamos formando, pues nada, va cogiendo forma. Así que vamos a seguir con lo mismo. Y nada, se supone que seguirá trabajando de igual manera. Bien, esa parte irá frondando, como decimos, y estas ramitas que tenemos por aquí abajo también vamos a intentar que vayan frondando, que es lo que hicimos la última vez. Podamos, que todavía se ven en algunos puntos los puntos de poda, y que no nos vamos a meter mucho más adentro. Bien, por la parte alta la tenemos puesta al día. Hemos estado trabajando por aquí por el lomo y nos venimos a este lado, a lo que decimos, a ir quitándonos de encima una serie de ramitas que sabemos que no van. En sucesivas podas nos las iremos quitando cuando ya se vayan definiendo otras ramas. Esta es una que baja desde el frente. Que lo único que vamos a hacer es descargarla un poquito, sobre todo las que van hacia arriba, y la vamos a dejar que siga mandando fuerza aquí abajo. Casi ninguna de las ramas que estamos podando, aparentemente, las estamos podando del todo. Siempre dejamos un muñoncito que nos permita seguir trabajando en ella, seguir trabajando con ella. Bueno, esta es
es la siguiente ramita que queremos resaltar. Lo primero que vamos a hacer es podar las ramitas. Ah, mira, si la tenemos aquí ya. Vale. Podar las competencias. Y esta que ya hemos trabajado con ella anteriormente será la nueva rama que vaya colocada en ese lado. Voy a intentar colocarla ahora, si puedo bien, y si no, pues ya lo haremos otro día. Pero bueno, en el cinturón que tenemos puesto para ir enganchando la cascada, colocamos un tensorcito. Bien, y la tenemos. Y el ápice, que como decíamos, vamos a seguir mandando fuerzas, pero no al ápice que tenemos actualmente. Sino a este nuevo ápice. ¿Para qué? Para que esta rama también vaya cogiendo fuerza, se quedan las dos intactas y vayan demandando comida. Rama que va hacia atrás. Bueno, pues esto es todo, el mantenimiento a nuestra bizónica. Como siempre, espero que os guste, o por lo menos que os ayude en vuestras cosas. Venga, hasta la próxima. Ser buenos.